La chinita encontró un personaje que dicen que hay que tocarle los pechos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos ¿dónde? En San José. En San José de Costa Rica, la capital. Hoy me acompaña mi chinita ña, ¿cómo estás? Con un poco de miedo. Tiene un poco de miedo, ¿por qué? Bueno, ya les contaremos lo que ha pasado aquí en la capital. Pero la verdad es que vamos a empezar a pasear con la gran catedral, ahí en la Plaza Central. Bienvenidos el día de hoy, ¿a dónde? En San José. San José de Costa Rica. Y nuestra visita va a empezar por el Mercado Central. La verdad que hemos tenido una experiencia un poco rara, y es que San José, a pesar de todo nuestro viaje por Costa Rica, nos parece algo más informal. Incluso nos sentimos inseguros por muchos momentos. Hay mucha gente por la calle, pues como si fueran vagabundos, o gente pues que a veces te va a poner en inseguridad. Mira, desde acá por ejemplo no me deja pasar para nada, este casi me mata. Así que mucho cuidado, porque aquí no eres prioridad. Continuamos por el Mercado Central y justamente dice, miren, 1880 Mercado Central, hemos llegado a la entrada principal. Bueno, aquí es la vida cotidiana de la persona de San José, del capitalino. Así que vamos a entrar pues para ver todas las cosas que hay. Hemos visto grupos de turistas, pero siempre con un guía. Nosotros hemos venido por libre. Así que vamos a entrar ahí. Chinita, ¿entramos ahí? Sí. Mi chinita está preocupada, la pobre. Vamos, chinita. Vamos a entrar con cuidado, siempre mirando porque aquí nos van a matar, garacho. Vamos a entrar con cuidado. Hemos entrado al Mercado Central, aquí se ve un poco más ordenado. Acá la chinita se siente más segura. Hay comida, eso sí, mira, barato, 4.000, $8, porque hemos visto que en Costa Rica los precios son un poco más elevados. Tremendo papagayo por aquí. Un oso perezoso que va a ser uno de los símbolos. Hay muchísimos. Y bueno, vamos a encontrar pues tantas cosas aquí en el Mercado Central. Así empieza nuestra visita por San José, algo caótica, pero obviamente no podíamos faltar a conocer la capital, teníamos también que recorrerla. Salimos por uno de los laterales del Mercado Central, vamos a tratar de llegar hasta la catedral. Estamos realizando el tour a pie para poder pues apreciar realmente todo, y al final ya nos vendremos en taxi al hotel. Me están vendiendo, es que compren. Venga, mi amor, bueno, seguimos, qué trato tan bonito, ¿no? Venga, mi amor, así cualquiera pues quiere venir a comprar. Vamos viendo ahí una persona inmóvil, ahí está, miren por ejemplo, y ahí está el Banco Central de Costa Rica, la chinita está asombrado. Vamos a cruzar por aquí. La chinita encontró un personaje que dicen que hay que tocarle los pechos para tener suerte. Chita, ¿qué has tocado, por favor? Yo quiero tener suerte en San José. No quería quedarme con la duda y me puse a averiguar. Esta imagen se le conoce como la estatua de La Chola. ¿Quién va a ser La Chola? Un personaje originario de Costa Rica que incluso tiene la vestimenta, pues, ¿no? Entonces, esta imagen es un reconocimiento de la mujer indígena en Costa Rica. Y nos encontramos frente del Banco de Costa Rica. Y vamos a encontrar aquí una imagen de muchos obreros, mírenlos, pues ahí van a estar frente del Banco Central. Y bueno, así que si alguien está paseando por el centro, ya sabe que aquí también tiene algunas imágenes para sacarse una foto. Nos encontramos a algunos policías por aquí, mejor si nos sentimos más en seguridad. Vamos a ir ahora al Parque Central para ver la catedral pues de San José. Eso sí, hay mucho comercio, hay mucha gente, pero también hay que decir la verdad, se nota algo sucio, ¿no? Se nota pues también algo inseguro. Hay mucha gente que hemos visto que en realidad son pues personas que al parecer están metidas en el mundo de la droga. Todo el camino hemos caminado pues unos 20 minutos y hemos visto eso por los alrededores. Aquí en este comercio hemos encontrado la antigua casa del presidente Juan Rafael Mora Porras, nacido entre 1814 y 1860, héroe nacional y capitán del ejército de Costa Rica. Bueno, este sería pues la antigua casa. Ahora vamos a cruzar, vamos a ver si llegamos pues hasta la catedral. A punto de cruzar al Parque Central, en donde está la imagen de San José. Vamos hacia allá y nos encontramos en el Parque Central, pues vamos a ver el San José, por ahí esa imagen del SJO San José, y también vamos a ver la catedral. Este sería entonces el Parque Central de la capital tica. Y obviamente mi chinito y yo queremos una foto ahí, y han puesto aborto legal y seguro en la imagen. por favor, no han respetado la imagen más importante. Bueno, vamos a sacarnos una fotito ahí. Esta imagen en realidad refleja mucho de lo que falta ahora, pues una pequeña barridita. Y ahí tenemos la imagen del barrendero. Nos dirigimos ahora a la catedral, aunque la vemos algo moderna a la catedral, no nos la imaginábamos algo vieja. Bueno, vamos a tratar de entrar, después vamos a buscar los alrededores también de la capital. Aquí la gente pues se sienta a comer algo, a simplemente descansar, a tratar de aprovechar pues el resto de la tarde. Los taxistas, ahí vamos a encontrar los taxistas. El taxi rojo va a ser el oficial aquí, también va a ser uno de los más caros. Si uno quiere, les cuento cómo funciona muy bien la aplicación de Uber, así que también podrían utilizarla, ya depende pues de cada uno. Ok, vamos a cruzar por aquí y vamos a entrar a la catedral. Ahora sí, ahí la tenemos, ¿no? Pues pasamos. No sabemos si se pagará, porque hemos descubierto que hay varias catedrales que se pagan en el mundo. A ver, aquí el arzobispo metropolitano, el arzobispo auxiliar, etcétera. El gran jubileo del 2000, aniversario del nacimiento de Jesús. Catedral metropolitana. Estamos aquí dentro. Recuerda la visita histórica del vicario de Cristo y sucesor de San Pedro, es decir, Juan Pablo II estuvo aquí el 3 de marzo de 1983. Muy bien, pues también Juan Pablo II, el Papa viajero, llegó aquí a la catedral. La catedral es grande, es enorme, con unos vitrales muy bonitos. La catedral es muy grande, muy alta también. No es horario de misa, así que vamos a encontrar a pocos fieles. Vamos a meternos por aquí. Eso sí, una característica de los países latinos es que siempre, a pesar de que no sea horario de misa, vamos a encontrar por lo menos algunas personas orando. Así que aquí hay varios que están en plena oración. Ahí tenemos pues la imagen. Obviamente, si estamos en la catedral de San José, pues esta va a ser dedicada a su patrono, San José, ¿no? Pues el carpintero, el esposo de María, el padre de Jesús, o pues aquel que también lo va a ver como la figura del hijo. Ahí tenemos pues la imagen de San José y Jesús en la parte más alta, miren. Y a un lado de la catedral vamos a encontrar la imagen del Papa Juan Pablo II. Pues no olvidemos que los costarricenses se sienten pues contentos por la visita que hizo el Papa viajero en 1983 al país. Y caminando un poco desde la catedral hemos llegado al Teatro Nacional. Este sí se ve ya algo más antiguo. La catedral se ve algo moderna. Aquí tenemos el Teatro Nacional entonces. Y el Gran Hotel Costa Rica desde 1930, ya está pues. Bueno, no sabemos si hay espectáculo ahora. Vemos gente ahí, pues vamos a tratar de ingresar también, ¿por qué no? Aquí tenemos la imagen de Juan Mora Fernández, el primer jefe de Estado, es decir, el primer presidente de Costa Rica entre 1824 y 1833. Bueno, vamos a ver aquí si se puede ingresar al Teatro Nacional, pienso que sí. A ver. No, pienso que no, pienso que sí, no lo sé. Y hemos ingresado al Teatro Nacional. Muy simpático el guardia. En la entrada pues nos decía, desde mañana de 9 a 4 hay pues tours. Y que los tours cuestan 2.000, es decir, unos $4 para los costarricenses y $7 para los que pues no son costarricenses. Nosotros dijimos, ¿y usted qué cree? ¿A ustedes pasan como costarricenses? Son ticos, nos dijo. Y hemos llegado al Parque Morazán, en donde van a destacar las alas de México, unas alas puestas aquí en el año 2010 y en donde mucha gente se va a poner para sacarse una foto. Se dice que es como si tuvieras alas para volar por el mundo. Bueno, les cuento que este parque está en uno de los lugares recomendados para visitar en San José, aunque nuevamente pues como que está algo descuidado, ¿no? No veo muchos turistas por aquí, no sé si falta de repente algún atractivo, no lo sé, pero bueno, es uno de los parques que se recomendaba ver. Yo no quiero criticar San José, pero siento que le falta un poco más de atractivo, un poco más de empuje para que el turista pueda sentirse cómodo, ¿no? Porque también la capital debe ser importante. He estado en varios lugares de Costa Rica que son hermosos, pero en San José le falta un poquito más de empuje para que también se vuelva un lugar bello y visitado. Y sin querer encontramos, ¿qué? Las Olimpiadas París 2024. ¿Pero dónde estamos? ¿Por qué está la bandera francesa ahí junto a la bandera costarricense? Sucede que estamos en la Alianza Francesa de San José y hemos llegado aquí muy contento. La chinita ahí quiere sacarse una foto. Miren, 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 sí, ahí está, ¿no? Tratando de sentirse un poquito en casa. Y entramos a la Alianza Francesa, pues quisimos venir un poco a ver. En langage pétri de relaciones de soins. Vamos a ver aquí, estas son las clases. Sí, estas son las aulas. No hay nadie por ahora. Tuvimos la suerte de hablar con la profesora de francés. Ella es de muy cerca de Pau de Tarbes. Y bueno, nos contaba que hace ya un tiempo se ha venido primero a República Dominicana, después aquí, porque nos contó una curiosidad interesante. Tanto en República Dominicana como en Costa Rica, el francés es obligatorio en el liceo. Así que pues ella dice que hay muchos estudiantes de francés. Y bueno, fue una conversación enriquecedora. Y hemos llegado a otro parque, y es que aquí en San José hemos encontrado otro parque. Este se va a llamar el Parque España. Bueno, este parque va a estar algo mejor cuidado. Vamos a verlo pues limpio, vamos a verlo tranquilo. La verdad que este parque sí está bonito. Así que si uno quiere relajarse, respirar pues la naturaleza característica en Costa Rica, aquí lo tiene el Parque España. Eso sí, hablando con la profesora de francés, pues nos decía de que en Costa Rica hay tantos lugares bellos, hermosos, pero que San José es algo especial, ¿no? Que ella tampoco se explica por qué en San José como que hay algo de descuido, ¿no? Pero bueno, si están en Costa Rica, yo pienso que por lo menos un día vale la pena visitar la capital. Ahí está la indicación, el Parque España desde 1994. Y para terminar nuestro paseo por San José, hemos llegado a un lugar que se conoce como el Paseo de los Damas. Y uno dirá, pero hey, hay un error, es las damas. Mucho cuidado que el lugar no viene de las damas, de las mujeres, sino viene de los árboles llamados damas. Por eso los árboles, los damas. Así que a este lugar pues vamos a ver estos tipos de árboles conocidos como damas. Este va a ser el Paseo de los Damas y vamos a terminar en el Parque Nacional. Hay que decir que por este lado pues se nota un poco más calmado, más tranquilo. Pues San José ha cambiado ya su imagen. Hemos empezado, me parece que hemos empezado por el lado más popular y hemos terminado ya por el lado pues residencial, más tranquilo, ¿no? Así que vamos a hacer pues nuestro último paseo por aquí, porque son las 5 de la tarde, hay que decir que también anochece temprano. Son las 5 de la tarde, ya se siente pues que la noche está empezando a caer. Así que vamos a terminar por aquí nuestro paseo. Ahí tenemos la Plaza de la Libertad Electoral desde 1996, ahí está. Y vamos a hacer pues este último recorrido para que vean la capital de Costa Rica. Y llegamos al Parque Nacional, pues aquí tenemos este gran parque, miren qué tremendos árboles, un lugar donde va a haber muchos banquitos, un lugar pues para relajarse. No vemos muchos turistas ni mucha gente por aquí, pero el lugar pues parece tranquilo. Miren, escuchen esos pajaritos, esos loros pues que pasan también por aquí. Es lo que me gusta de Costa Rica, su verdor y la libertad y protección de los animales. Y ya está, este sería pues nuestro último paseo. Y como pues ya llega la hora de la cena, chinita, ¿qué tenemos? Hambre, así que tenemos que buscar un lugar también donde cenar. Y hace mucho tiempo que no hablábamos de los gentilicios, así que ahora la chinita va a mencionar los gentilicios. Vamos a volver a comenzar con este tema. Chinita, ¿cómo se le dice a una persona, a un chico que es o nació en San José? Josefino. Josefino, muy bien. ¿Y si es una chica? Josefina. Josefina, miren ese gentilicio, ¿no? Y también, ¿cuántos habitantes hay aquí en San José? Uno diría, pues, ¿cuántos millones hay aquí? Pues les contamos que en la capital de San José solamente hay 336.000 habitantes. Sí, ni siquiera medio millón, 336.000 habitantes. Y por si alguien se pregunta, pues, ¿cuántos habitantes hay en todo el país en Costa Rica? Les contamos que hay 5.181.000 habitantes. Quiere decir, pues, que el país está bien descentralizado. No todos se han centrado aquí en la capital, sino que van a estar en diferentes ciudades del país. Y esa ha sido nuestra visita, ¿a dónde? A San José. A San José de Costa Rica, la capital. ¿Y qué te pareció? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Por qué, chinita? Sí, hay unas personas algo extrañas que nos han asustado. Es más, les tenemos una anécdota. Cuando estábamos yendo al terminal de buses, pues una pareja nos empezó a seguir. Tratamos de darnos la vuelta, igual ellos vinieron, pues tratamos de meternos en un restaurante, llegaron al mismo restaurante. Fue algo bien incómodo. En ese momento guardamos los pasaportes rápidamente en el hotel, en la caja fuerte, y no lo vamos a sacar para nada porque nos sentimos algo inseguros. Pero bueno, ya saben que no podemos decir que todo es así. Nos aparecen algunos lugares un poco más extraños que otros. Este de aquí va a estar bien tranquilo. Simplemente tengan cuidado porque en cualquier lugar del mundo va a haber siempre problemas. Y ya saben, si les ha gustado el video denle un like, suscríbanse dándole un tic a la campanita y nos veremos pronto. ¿Dónde? En otro lugar del mundo. Adiós.